Está. God bless you all. Dios le bendiga a todas. You guys can see, como pueden ver. This is part of the stage. Esta parte de la tarima. God has been doing an extraordinary work with us in the ordinaria. We got me to be able to do how big can you see this thing to you? Él dice que necesitaban como 10 hombres para moverla, de la verdad es que era para quitarla y meterla en el camión, y él se está gozando mucho de ver lo que Dios está haciendo aquí. Nino, what about our experience that we had in our prayer time to Christmas? It really felt like, you know, when we see Jesus, he goes up to the mountain, he goes pray. Se siente como cuando veíamos a Jesús, que iba a la montaña a orar. I was just blown away because we went into the mountains and prayed. Porque fuimos a la montaña y oramos. And then after we came down, just like Jesus, y después que bajamos así como Jesús, and we just see Matías gather people around. Y veíamos que Matías ganaba gente de diferentes lugares. Just telling them the pure gospel. Diciéndole el evangelio de Cristo. And we just see his lives and his heart and his conscience. Viendo vidas y almas siendo tocadas y impactadas. That's what it's true. It's only been a day, and I'm not seeing it. So here you have it. Thank you so much. This is part of the stage. So much, Manta Gracia. And we have, we're going to close this video. Vamos a cerrar este video. We have something else we want to go. God bless you guys. As you can see here, como pueden ver, again, I wanted to take some time to show you guys some of the projects. Quería tomar algunos momentos para enseñar algunos de los proyectos. This is the More Ministry Warehouse. Este es el almacén del ministerio. Nino. What do you think about this warehouse? What are you going to put in this thing? Oh, my goodness. This is a game changer right here. Esto es algo enorme. Esto es algo tremendo.
So we want to show you guys some of the surprises. Estas son algunas de las sorpresas. I told you guys we had a big surprise. Yo le dije que teníamos una sorpresa grande. Here's our busy warehouse. Es el almacén. And this side, Prophet Nathaniel, is going to be the bus. De este lado, Profeta Natanael va a ser la goma del ministerio. And this side is going to be the ministry truck. De este lado va a ser el camión de la cruzada del ministerio. Tenemos aquí al maestro de esta construcción. We have here the one that's constructing. ¿De qué tamaño va a ser este almacén del ministerio? ¿Cuánto de alto va a tener? Háblame un poquito del tuyo para que la gente que patrocina y nos ayuda sepan lo que estamos haciendo. Está midiendo de altura hasta ahora mismo 18 pies de altura. Right now it has 18 feet of height. ¿Sigue? Y de largo está midiendo 42 pies de largo. Wow. It is 42 feet long. Wow. Y anchura está midiendo 30 pies. It is 30 feet wide. Y cuando pensamos tener el proyecto terminado, para que la gente que nos está ayudando sepa cuál es nuestro proyecto. 15 días más por el plazo, ya que es. Okay. We're looking at 15 more days, and we're gonna have our warehouse finished in 15 days, 2 weeks. Wow. So here you have it, Lotini. Thank you guys so much for all of your help. Gracias por toda su ayuda. This is the ministry warehouse in the almacén del ministerio. God bless you, and thank you for helping us. Gracias. Y Dios lo bendiga. Gracias por ayudarnos. Amen and amen. God bless you all. Dios le bendiga a todos. This is our generator. Our generator for our crusades. Este es nuestro generador para nuestra cruzada. So we are finishing up the payments here. Estamos terminando los pagos aquí. We're finishing up the contract. Estamos terminando el contrato. Again, thank you guys so much for all of your contribution. Gracias a todos los que nos han patrocinado. Those who have helped us to achieve this. Todo lo que nos ha ayudado para llegar aquí. This is going to be our generator that's going to be moving the kingdom forward. Este va a ser el generador que va a estar moviendo el reino de Dios hacia adelante. The massive crusades are happening. La cruzada masiva está pasando. Lives are going to be changed. Vidas van a ser cambiadas. So do not miss the opportunity when we start in January. No te pierdas la oportunidad cuando comencemos en enero. In the name of Jesus, en nombre de Jesús, check this out.
Aleluya, aleluya, Dios bendiga, here we are, aquí estamos, the last day of our 14-day fast, el último día de nuestro ayuno de 14 días. I need to hear some feedback. Yo necesito oír cómo ustedes están, how's everybody doing. This is truly an amazing time to be in the presence of the Lord. Verdaderamente un tiempo extraordinario para estar en la presencia del Señor. God is so wonderful. Dios es tan extraordinario. We give him the glory. A él le damos la gloria. We give him the praise. Hallelujah. And so I need to glory to God. I need to see how everybody's doing. Yo tengo que ver cómo están todos. God is so wonderful. Dios es tan extraordinario. Praise Jesus. What an awesome time in the presence of the Lord. Qué tiempo más precioso en la presencia del Señor. Aleluya. Hallelujah. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. All right. Así que le damos la gloria al Señor. We give God the glory. We're going to get started shortly. Vamos a comenzar en breve. Hallelujah. Trying to see if I can get Pastora Gladys to come on with us. Estoy tratando de ver si puedo ver a la Pastora Gladys que venga. Rakia, what an honor meeting you yesterday. Oh, my Lord. Gladys Mendes, how you doing? She said, I got curves on my feet. My mind can't believe it. My cosmos feel different. And so is my stance. Hallelujah. How you doing, Rakia? How you doing? Oh, my Lord, I was so blessed meeting you yesterday. Yo fui tan bendecido conocerte ayer. Esperanza Feli, Dios te bendiga. Who else is with us? ¿Quién mata con nosotros?
I'm here with my son Joe. Yo estoy aquí con mi hijo Joel. We're having a blessed time here at the office. Estamos teniendo un tiempo extraordinario aquí en la oficina. So many great things happened yesterday. Tantas cosas extraordinarias acontecieron ayer. Hallelujah. Praise the Lord. Here it is. Gloria al Señor. Praise the Lord. Gloria al Señor. Hallelujah. Here it is. I was wondering. Hallelujah. Gloria al Señor. Pastora Gladys, how you doing? Healed and in victory. Sanada y en victoria. Oh, my Lord in heaven, Jesus. Pastora, I had to have you come up, Pastora. Talk a little bit about the conference. Let the people know. Habla un poco de la conferencia. Dejale a la gente saber. Talk to us for a little bit, Pastora. The Leaders Conference was the best way to wind down this fast. Yes. Because we actually translate. Amen. La conferencia fue ideal para poder ya llegar al final de nuestro ayuno de 14 días. Fue un tiempo extraordinario. It was an extraordinary time. Fue la conferencia se llevó a cabo de acuerdo al nombre de la conferencia. En una conferencia de milagros. It was a conference of miracles, and the name of it matched exactly what happened. We didn't want to leave. Nadie se quería ir. Matías went beyond his time. Yes, I and did. Nobody wanted him to stop. Matías duró más de lo que él tenía que durar, pero nadie se quería ir. Y él decía, pero ya es tiempo, y la gente quería más. We all wanted more. No importa cuántas horas de manejo tuviéramos. No. Doesn't matter how many hours of driving we had. We wanted more. Nosotros queríamos más. Vimos milagros. Yo fui sana de mi pie. We saw miracles and I was healed. yesterday by my foot. Y fui sanada de acuerdo a la palabra que el Señor le había dado a Matías sobre mi pie. Y fue increíble porque la misma palabra mía no fue la de otra persona. Mm-hmm. And it was incredible because the same word that God used, that God gave Matías so that I could receive the healing, where my healing was found in the word of God, was not the same place somebody else's healing was found. Yes. And the obedience was key. Mm. La obediencia de Matías fue clave y fue increíble. It was incredible. Wow, Pastora Gladys, we ended at 5:30. People did not want to leave. Nosotros, I left and people didn't want to leave. Sí, nosotros terminamos a las 5:30. I mean, there were some people there, Pastora, that told me they've never seen a miracle live. They've never seen an actual miracle. They've never seen God perform miracles in their presence to that degree. What did you think about what the Lord was doing, Pastora? I mean, I was just in awe. I was just as amazed as you guys were. As the people were getting curbed on their feet, people were being touched in different ways. What are your thoughts, Pastora? I mean, we all saw it. You know what I mean? It's not even, we all saw it. Todo lo vimos. Los ojos de todos estaban puestos ahí. La gente tomó fotos, tomó videos. That's good. But there's not much to say when you see it, right? Es verdad, eso fue tremendo. The power of God was evident. El poder de Dios era evidente. Mm-hmm. En esta conferencia. My Lord. And the teaching was amazing. Hallelujah. Mm. La enseñanza fue increíble. Jesus. We had the miracles in your mouth, a milagro tento, how kings behave. What do you think about the king's behavior, Pastora? What are your thoughts on the revelation and how kings behave? I loved
pretty much how the last part summed up what we were supposed to do in the three parts. Yes, yes. Me encantó como la última parte de la prédica, el último punto, pudo encapsular los tres puntos importantes. And I think that we can't even grab that if we don't have a kingship mentality. That's right. And so I love the explanation between being a slave or a servant. You know, servant is a little bit higher than a slave, but your position should be kingship. That's right. Wow. Come on now. So that word was powerful. Hallelujah. Gracias, Pastora. Thank you so much. We're going to get into the teaching of the last day. You can begin translating, Pastora. Amén. Vamos a entrar a la enseñanza de nuestro último día de ayuno, día número 14. Este es el día número 14. This is the 14th day. El número 14 significa doble porción. The number 14 signifies double portion. El número 14 significa doble porción. It means double portion. Yo creo que cada uno de los que ha llegado hasta el día 14 va a recibir una doble porción. I believe that everyone that has reached day 14 will receive a double portion. El día 14 es un día muy significante en la palabra. The 14 is a very significant day in the Word of God. Porque en 14 vueltas las paredes de Jericó cayeron. Because in 14 rounds the walls of Jericho came down. Y yo le estaba diciendo a ustedes que este era un ayuno para que las paredes de tu tierra prometida caigan. And I told you from the beginning that this fast was a fast that where the walls would come down for you to enter into your promised land. Todo el que está conectado a este ayuno, yo lo quiero felicitar. Everyone that's connected to this fast that's been doing this, I would like to congratulate you. Este es el tiempo de tu doble porción. This is the time of your double portion. Y este es el tiempo de entrar en tu tierra prometida. And this is the time to enter into your promised land. Hay lugares que tú no podías entrar antes de terminar este ayuno. There were places that you couldn't enter before ending this fast. Pero de hoy en adelante. But from now on. Yo vengo a declararte en el nombre de Jesús. I come to declare in the name of Jesus. Que la puerta ha sido abierta. That the door has been opened. Y no hay demonio que la pueda cerrar. And there is no demon that can close it. Nosotros hoy estamos en celebración. Today we are in celebration. En la última vuelta dice que el Señor le dijo al pueblo que den un grito de victoria. In the last round of the walls of Jericho, and the Lord said, give a great shout. Era un grito de victoria. It was a shout of victory. Yo quiero que tú vayas conmigo a la palabra del Señor. I want you to come with me to the word of God. Ve conmigo a Josué. Go with me to Joshua. El capítulo 6. Chapter 6. El verso 16. Verse 16. Joshua 6:16. Yo quisiera comenzar en el verso 15. But I'm going to start in verse 15. Pero yo quiero que tú veas esto para que entienda lo que el Señor te ha entregado en el día de hoy. I want you to see this because I want you to witness what the Lord has given you on this day. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero esta vez fue en 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad.
But it came to pass on the seventh day that they rose early about the drawing of the day and marched around the city seven times in the same manner. On that day only they marched around the city seven times. And the seventh time it happened, when the priest blew the trumpets, that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te damos gracias. We give you thanks. Por todo lo que tú has hecho. For everything that you've done. Gracias por traernos a este lugar de doble porción. Thank you for bringing us to this place of double portion. Gracias por entregarnos nuestra posesión. Thank you for giving us our possessions. Gracias por entregarnos nuestra ciudad. Thank you for giving us our city. Muévete por tu Santo Espíritu. Move by your Holy Spirit. En tu poderoso y glorioso nombre. In your powerful and glorious name. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Yo quiero que tú entiendas lo que pasó en esta porción de la Escritura. I want you to understand what happened in this portion of Scripture. Lo que le entregó la ciudad no fue su esfuerzo o su pelea. The way that the city was given to them was not through their fight and wasn't through their own strength. Lo que le entregó la ciudad a ellos fue su obediencia. What allowed them to be given the city was their obedience. Lo que te entrega a ti tu tierra prometida. And what gives you your promised land. No es tu esfuerzo. Is not your efforts. Es tu obediencia. Is your obedience. La palabra dice. The word of God says. Que ellos no le dieron con un martillo a la pared. That they didn't hit the walls with a hammer. Ellos no trataron de entrar por un lugar secreto. They didn't try to enter through a secret way. Ellos entraron por obediencia. They entered through obedience. Y el que tumbó la pared fue Dios. And the one who knocked the walls down was God himself. Yo quiero que tú entiendas lo que el Señor le dice. So I want you to understand what the Lord is saying. Griten porque Jehová le ha entregado la ciudad. Shout because the Lord has given you the city. Ellos no han peleado. They hadn't fought. Ellos no tenían una estrategia. They didn't have a strategy. Y el Señor le dijo, griten porque yo le he entregado la ciudad. And the Lord says, shout because I've given you the city. Dios te dice lo mismo en este momento. And God is saying the same to you right now. Este ayuno de 14 días. This fast of 14 days. Culmina hoy a las 12 de la noche. Ends tonight at 12 o'clock at night. Y el Señor te dice, da grito de júbilo porque yo te he entregado lo que tú por tu propia fuerza nunca podías obtener. The Lord says, shout because I have given you what you with your own strength and efforts could not achieve. Ellos no podían entrar, la pared estaba totalmente sellada. They could not enter because the walls were completely sealed. Y el Señor te dice en esta hora. And the Lord tells you this hour. Lo que estaba sellado en contra tuya. What was sealed against you. El Señor te lo entrega hoy por tu obediencia. The Lord gives it to you today because of your obedience. Hay personas que el Señor le entrega a sus hijos. There are people today that God is giving you back your children. Hay personas que Dios le entrega su esposo. There are people who are getting their spouse back. La tierra prometida de alguna persona es su salud. And the promised land to somebody is their health. Hay personas que el Señor le entrega su victoria financiera. There are people that are receiving their financial victory. Hay diferentes doble porciones que se desatan en este día. There are different double portions that are being released today. Pero yo te voy a hablar de las porciones que te entrega bíblicamente el ayuno. But I'm going to talk to you about the portion that is given to you after fasting. Te voy a hablar de las siete porciones que Dios te entrega en este ayuno.
I'm going to talk to you about the seven portions that God gives you through this fast. Alguien diga doble porción. Somebody say double portion. Alguien diga doble porción. Somebody say double portion. El Señor te da una doble porción en este día. The Lord gives you a double portion today. Ellos fueron del desierto a una ciudad. They went from the desert to a city. Date cuenta que ellos no fueron del desierto a algo un poquito mejor que un desierto. They didn't go from the desert to something a little bit better than the desert. Cuando Dios te eleva, when God elevates you, no tiene comparación al nivel a donde tú estabas. It doesn't compare to the level of where you were. Ellos fueron de un desierto a una ciudad. They went from a desert to a city. Ellos vivían en el desierto y en un día vivían en una ciudad. They lived in the desert, and then in a matter of one day, they lived in a city. Estamos hablando de un cambio radical. We're talking about a radical change. Alguien diga cambio radical. Somebody say radical change. Porque lo que te entrega este ayuno es una, óyeme, una doble porción que trae cambio radical. Because what this fast gives you is a change that brings radical change. Cambio radical. Radical change. De que después que ellos terminaron la 14 vueltas. After they marched 14 times. Déjame decirte esto. Let me tell you this. Ellos más nunca más volvieron al desierto. They never returned to the desert. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana. I come to tell someone this morning. Tú más nunca más volverá al desierto. You will never go back to the desert. Este es tu último día en el desierto. This is your last day in the desert. Tú más nunca volverás al desierto. You will never go back to the desert. Tú irás de ciudad a ciudad. You will go from city to city. Alguien tiene que ver esto en la palabra. Somebody needs to see this in the Word of God. Ve conmigo a la palabra. Go with me to the Word. Porque tú tienes que entender lo que Dios te está dando. Because you need to understand what God is giving you. Ve conmigo a Deuteronomy. Go with me to Deuteronomy. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to God. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomy 6. Yo quisiera ir al verso 10, 11. 10 y 11, por favor. Verses 10 and 11, please. Oye lo que el Señor te entrega. Listen to what the Lord gives you. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. So it shall be when the Lord your God brings you into the land of which he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities which you did not build. Oye, oye lo que el Señor te entrega. Listen to what the Lord gives you. Verso 11. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Y viñas y oliveros que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies. Houses full of good things which you did not fill. Hewn of wells which you did not dig. Vineyards and olive trees which you did not plant. When you have eaten and are full. ¿Cómo tú vas de un desierto a ciudades grandes y buenas que tú no edificaste? How do you go from a desert to beautiful large cities which you did not build? Eso se llama doble porción. That is called double portion. Eso se llama cambio radical. This is called radical change. ¿Cómo tú vas de vivir en tienditas a casas llena de todo bien que tú no llenaste? How do you go from living in tents to houses? ¿Cómo tú sales de una tienda a una casa llena de todo bien? How do you go from a tent to a house full of goods?
Estamos hablando de un cambio radical. We're talking about a radical change. Y todas las personas que han obedecido en este tiempo de ayuno y oración. And everyone that has obeyed this time of fasting and prayer. El Señor te dice, ese es el nivel de cambio que yo te voy a dar a ti. The Lord says, this is the level of change that I'm going to give you. Es un cambio radical. It is a radical change. El número 14, yo te dije que es muy significante en la palabra. I told you the number 14 is very significant in the word of God. Nosotros vemos esto en la vida de Josué. We see this in the life of Joshua. Perdóname, de José. Of Joseph. José fue llevado a la esclavitud a la edad de los 17 años. Joseph was taken into slavery at the age of 17. Él fue esclavo por 13 años. He was a slave for 13 years. A la edad de los 30 años. When he was 30 years old. Comenzando. Starting. A los 30 años. Comenzando el 14 años de su vida. Starting the 14th day of his life. 14 años de su vida de esclavo. Oh, 14th year of being a slave. O terminando el número 13, el 13 años de slavery. Okay, ending the 13th year of slavery. En el año 14, él fue elevado a príncipe de Israel. And so the 14th year, he was elevated to being a prince in the land. ¿Cómo tú vas de la cárcel? How do you go from prison al palacio? To the palace. En un día. In one day. Pueblo, tú tienes que entender lo que te estoy diciendo. People, you need to understand what I'm saying. En el 14 años de su vida, él cambió de nivel radicalmente. In the 14th day after slavery, a radical change happened to him. En el 14 años de, entrando el 14 años de su esclavitud, después de los 13 años. Yes, entering his 14th year after slavery. Eso es lo que está pasando con nosotros. And that is what's happening with us. Nosotros estamos recibiendo un cambio radical. We are receiving a radical change. Déjame decirte lo que este ayuno te entrega. Let me tell you what this fast gives you. Número uno. Number one. El ayuno te entrega una doble porción. This fast gives you a double portion. El ayuno te entrega una doble porción. This fast gives you a double portion. Escribe eso, por favor. Write this down, please. El ayuno te entrega una doble porción. This fasting gives you a double portion. Y eso se encuentra en Josué capítulo 6. And this is found in Joshua chapter 6. Aleluya. En el verso 16. Verse 16. Ellos fueron del desierto a la ciudad. They went from the desert to the city. Una doble porción. A double portion. Deuteronomio nos dice qué clase de ciudades eran. Deuteronomy tells us what type of cities it was. Eran ciudades grandes y buenas. They were large and beautiful cities. Ellos recibieron una doble porción a causa de su obediencia. They received a double portion because of their obedience. Ahora déjame decirte más. Now let me tell you a little bit more. Número dos. Number two. Tu obediencia involucra lo sobrenatural. Your obedience involves the supernatural. Tu obediencia te entrega lo sobrenatural. Your obedience gives you the supernatural. Ve conmigo a Marcos capítulo 1. Go with me to Mark 1. Marcos capítulo 1. Mark chapter 1. Verso 12, por favor. Verse 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, hablando de Jesús. Speaking of Jesus, immediately the Spirit drove him into the wilderness. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. And he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan and was with the wild beasts. And the angels ministered to him. Date cuenta lo que el tiempo de ayuno le entregó.
listen to understand what the time of fasting and prayer gave him. Le entregó lo sobrenatural a su disposición y a su servicio. It gave him the supernatural at his disposition. Él ahora tenía ángeles sirviéndoles. He now had angels ministering to him. Porque él había estado en un tiempo de ayuno y oración. Because he had been in a time of fasting and prayer. Yo vine a decretarte en esta mañana. I came to decree this morning. Que tu obediencia a estos 14 días de ayuno y oración te entrega lo sobrenatural. That your obedience for this 14-day fast gives you the supernatural. Y nosotros vimos la demostración ayer. And we saw a demonstration of it yesterday. Nosotros vamos a estar viviendo en un tiempo de lo sobrenatural de ahora en adelante como nunca antes. We are going to be living in a time of supernatural from this day forward. Estamos en un tiempo donde vamos a estar viendo prodigios, milagros y señales. We are in a time where we are going to be seeing signs, wonders, and miracles. Porque el tiempo de ayuno y oración involucra lo sobrenatural. Because the time of fasting and prayer involves the supernatural. Alguien diga lo sobrenatural. Somebody say the supernatural. Ve conmigo a Hechos capítulo 10. Go with me to Acts chapter 10. Yo quiero que tú vayas conmigo al verso 30. I want you to go with me to verse 30. Oye esto. Listen to this. Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que hasta esta hora yo estaba en ayuno. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandecientes. So Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the ninth hour I prayed in my house, and behold, a man before me in bright clothing. Él estaba en ayuno hoy hasta qué hora? Hasta las tres todos los días. He was in prayer and fasting till 3 o'clock every day. Y un ángel se le apareció mientras estaba orando. And an angel appeared to him while he was praying. ¿Por qué? Why? Porque el tiempo de oración y ayuno te entrega lo sobrenatural. Because the time of fasting and prayer gives you the supernatural. De hoy en adelante. From this day forward. Tú no vas a ver la cosa por tu esfuerzo. You're not going to see things by your own strength. Tú lo vas a ver por lo sobrenatural. You're going to see it by the supernatural. Tú lo vas a ver por lo sobrenatural. You're going to see it by the supernatural. Alguien tiene que recibir lo que yo le estoy diciendo. Somebody needs to receive what I'm saying. Número tres. Number three. Tu tiempo de ayuno. Your time of a fast. Te entrega oye esto, por favor. Listen to this, please. Tu tiempo de ayuno te entrega semejanza plena en Cristo. Your fasting takes you to semejanza, not the image, likeness. The likeness of Christ himself. Tu tiempo de ayuno te entrega la semejanza de Cristo. Your time of fasting gives you the likeness of Christ. Yo quiero que tú entiendas lo que te estoy diciendo. I want you to understand what I'm saying. Cuando tú crucificas la carne, when you crucify the flesh, la plenitud de Cristo puede fluir a través de ti. The fullness of Jesus can show through you. La plenitud de Cristo puede fluir a través de ti. The fullness of Christ can flow through you. Ve conmigo a la palabra. Go with me to the word. Gálatas capítulo 2 verso 20. Galatians 2:20. Oye lo que dice la palabra. Listen to what the word of God says. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I have been crucified with Christ. It is no longer I that live, but Christ lives in me.
And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Date cuenta de lo que Pablo nos enseña. Pay attention to what Paul teaches us. Él nos enseña a nosotros que estar crucificado con Cristo. He teaches us that being crucified with Christ. Deja que Cristo fluya en plenitud a través de él. Allows Christ to flow in you in his fullness. Recuérdate que Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 11. Remember that he says that Paul says the same thing in 2 Corinthians 2. 2 de Corintios 11:27. 2 Corinthians 11:27. A donde él nos dice en ayunos frecuentemente. In fastings often. Date cuenta cómo fue que él crucificó la carne. Listen to how he crucified the flesh. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. It is not I that live, but Christ who lives in me. Yo estoy juntamente crucificado con él. I am crucified with him. La plenitud de Cristo fluye a través de mí. The fullness of Christ flows through me. En ayunos frecuentemente. In fastings often. Dios te está enseñando a ti y me está enseñando a mí lo que no ha entregado en este ayuno. God is showing me and you what he has given us in this time. Él te ha entregado la plenitud de Cristo. Ahora no la pierda. He has given us the fullness of Christ now. No pierda lo que Dios te ha entregado. Don't lose, don't let go what God has given you. Número cuatro. Number four. El tiempo de ayuno y oración. Este tiempo de ayuno y oración. This time of fasting and prayer. Te entrega protección divina de la muerte. Gives you protection over death. No va a haber nadie que está conectado con este ayuno que el diablo le pueda poner la enfermedad o que se pueda morir. There's nobody connected to this fast that the enemy can bring sickness or death to. Oye lo que te estoy diciendo, por favor. Listen to what I'm saying, please. Estoy hablándote de una doble porción. I'm speaking to you about a double portion. Y te estoy diciendo lo que este ayuno te ha entregado. And I'm telling you what this fast has given you. No hay hombre o mujer conectada a este ayuno que pueda morir prematuramente. There is no man and woman connected to this fast that can die prematurely. Oye de lo que te estoy hablando. Listen to what I'm talking about. El ayuno te entrega ese nivel de protección. The fasting gives you that level of protection. Ve conmigo a Daniel capítulo 6. Go with me to Daniel chapter 6. Alguien escriba, yo no puedo morir. Somebody write, I cannot die. Alguien escriba, yo no puedo morir. Somebody write in the comments, I cannot die. Verso, capítulo 6, verso 16. Daniel 6, 16. Capítulo 6, verso 16. 6, 16. Daniel, capítulo 6, verso 16. Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo en quien tú continuamente sirves, él te libre. So the king gave command and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke saying to Daniel, your God whom you serve continually, he will deliver you. Ve al verso 18. Go to verse 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Now the king went into his palace and spent the night fasting, and no musicians were brought before him. Also his sleep went from him. El rey se fue en ayuno en oración. The king spent the night fasting. ¿Y qué le trajo el ayuno y la oración? And what did fasting and prayer bring him?
la imposibilidad de la muerte. The impossibility of death. Daniel no podía morir. Daniel could not die. Porque él era un hombre, nosotros sabemos en Daniel capítulo 1 de ayuno y oración. Because he was a man of fasting and prayers, we know in Daniel 1. Pero también el rey se metió en ayuno y oración. But then also the king entered into fasting and prayer. Oye lo que dice la palabra. Listen to what the word says. El verso 21. Verse 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no, yo no he hecho nada mal. Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lion's mouth so that they may not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. Date cuenta que el ayuno te preserva de la muerte prematura. Understand that fasting and prayer protects you from a premature death. No hay nadie que el diablo le pueda poner algo para matar. There is no one that the devil can put anything against to kill you. Los que están conectados, es imposible que tú mueras. Those that are connected to this fast, it is impossible for you to die. Imposible. Impossible. ¿Quién vive en el medio de los leones? Who lives in the midst of the lions? Alguien que tenga ayuno y oración. Somebody that's in fasting and prayer. Dios te dice en esta mañana. God is telling you this morning. Yo te entrego una doble porción. I am giving you a double portion. De protección divina. Of divine protection. Ningún demonio puede tocar tu vida. No devil, no demon can touch your life. Alguien diga, yo soy intocable. Somebody say, I am untouchable. Alguien diga, yo soy intocable. Somebody say, I am untouchable. Primera de Reyes, perdóname, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. First Peter 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis lo que el bien? And who is he who will harm you if you become followers of what is good? ¿Quién te puede hacer mal a ti si tú tengas ayuno y oración? Who can harm you if you are in fasting and prayer? Tú eres intocable. You are untouchable. Aleluya. Aleluya. Déjame darte otro verso rápidamente. Let me give you another verse quickly. Salmo 105, verso 15. Psalm 115. 105. Wait, did I do it backwards? 105, verso 15.
Oh, Psalm 105, verse 115. Salmo 105, verso 15. Psalms 105, verse 115. 15, verso 15. Verse 15. Oh, verse 15. Psalm 105, 15. Exactly. Got it. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Saying, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. ¿En qué número yo estoy? What number am I at? Número cinco. Number five. La obediencia a este tiempo de ayuno y oración te entrega una unción fresca. The time of fasting in these 14 days gives you a fresh anointing. Déjame repetirlo. Let me repeat it. El número cinco, el ayuno te entrega una unción fresca. Number five, this fasting and prayer gives you a fresh anointing. ¿Y qué dice la palabra de los que están ungidos? And what does the word say about those that are anointed? No toquéis a mis ungidos. Do not touch my anointed ones. Ni hagáis mal a los profetas. And do my prophets no harm. Este tiempo de ayuno te entrega una doble porción de unción. This time of fasting and prayer gives you a fresh anointing. Ven conmigo a la palabra. Go with me to the word. Lucas capítulo 4, verso 14. Luke 4:14. Oye lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Después que Jesús terminó su tiempo de ayuno. After Jesus finished his time of fasting and prayer. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee and the news of him went all throughout the surrounding region. Él volvió con una unción fresca. He returned with a fresh anointing. ¿Cómo yo sé? How do I know this? Ve conmigo a Hechos capítulo 10. Go with me to Acts 10. Verso 38. Verse 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. La unción te entrega un nuevo nivel. Perdóname, el ayuno te entrega un nuevo nivel de unción. Fasting gives you a new level of anointing. La palabra en Lucas lo llama poder. The word in Luke calls it power. Pero aquí en Hechos nos describe que fue ungido con el Espíritu Santo y poder. But here in Acts, it explains to us that he was anointed with the power of the Holy Spirit. Este ayuno te entrega una doble porción de poder. This fasting gives you a double portion of power. Tú no puedes volver a la vida de debilidad de nuevo. You cannot go back to your weak life. Tú no puedes. You just can't. Tú no puedes volver a ser controlado por los elementos de la tierra de nuevo. You cannot go back and be controlled by the elements of this world. Dios te ha dado un poder fresco. God has given you a fresh power. Te ha dado una unción fresca. He has given you a fresh anointing. Alguien diga doble porción. Somebody say double portion. Número seis. Number six. El ayuno te entrega. Fasting gives you. Tu asignación. Your assignment. El ayuno te entrega tu asignación. Your fasting gives you
your assignment. Este tiempo de ayuno y oración te entrega tu asignación. This time of fasting and prayer gives you your assignment. Yo no sé cuántas personas estaban confundidas de lo que tenían que hacer. I'm not sure how many people were confused about their calling or what they were to do. Pero yo vengo a decirte que este tiempo de ayuno te entrega tu asignación. But I come to tell you that this time of fasting and prayer gives you your assignment. Dios te va a decir claramente lo que Él quiere que tú hagas. God will tell you clearly what He wants you to do. Y no va a haber ningún tipo de confusión. And there shall be no type of confusion. De hoy en adelante. From this day on. Tú vas a operar en tu asignación. You are going to operate in your assignment. Ve conmigo a la palabra del Señor. Go with me to the word. Hecho capítulo 3. Hechos capítulo 3. 3. 13. Acts chapter 13. Verso 2. Verse 2. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para las obras a las que lo llamaron. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. En ayuno y oración, el Espíritu le habló a la asignación a la cual ellos lo habían llamado. In fasting and prayer, as the Holy Spirit ministered, it separated them for the calling. Para la asignación. For their assignment. Tú tienes que estar en tu asignación de hoy en adelante. You need to be in your assignment from this day forward. Y no va a haber nadie que te pueda confundir. And there will be nobody that will confuse you. Tú entra en tu asignación. You enter into your assignment. Con poder y autoridad. With power and authority. Alguien diga una doble porción. Somebody say a double portion. Yo te estoy hablando que cuando tú caminas en tu asignación, todo funciona a favor tuyo. I'm telling you that when you walk in your assignment, everything is at your favor. Y con esto voy a cerrar. And I'm going to close with this. Porque me tengo que ir a preparar para ir a predicar. Yes, because I have to prepare to preach. Número 7. Number 7. Oye lo que este ayuno te entrega. Listen to what this fast gives you. Este ayuno te ha entregado una doble porción de favor. This prayer, this fasting and prayer has given you a double portion of favor. Oye lo que te estoy diciendo, por favor. Listen to what I'm saying, please. Este ayuno te entrega favor sobrenatural. This fasting has given you supernatural favor. Yo voy para la República Dominicana. I am going to Dominican Republic. Para comprar agua. To buy the ministry bus. Pero yo no me lo hallaría extraño que ese hombre me la dé. But I wouldn't find it strange that the man gives it to me. Yo estoy hablando de lo que el ayuno te entrega. I'm talking about what fasting gives you. Favor sobrenatural. Supernatural favor. Alguien. Favor es cuando a ti te dan lo que tú no mereces. Favor is when you're given something that you don't deserve. El favor te da lo que tú no mereces. Favor gives you what you don't deserve. El favor te entrega por lo que tú no has trabajado. Favor gives you that which you have not worked for. Y este ayuno te entrega una doble porción de favor. And this fasting gives you a double portion of favor. Déjame enseñártelo en la palabra. Let me teach it to you in the word. Let me show it to you. Ve conmigo a Nehemías. Go with me to Nehemiah. Nehemías capítulo 1.
Nehemías 1. Nehemiah 1. Yo quisiera considerar el verso 4. I would like to consider verse 4. Oye lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Cuando oí esta palabra, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. ¿Para qué? For what? Ve conmigo al verso 11. Go with me to verse 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servant who desires to fear your name. And let your servant prosper this day, I pray, and grant him in the sight of this man. For I was the king's cupbearer. Él estaba orando para que el rey de reyes le dé favor con el rey. He was praying and fasting so that the king of kings could give him favor before the king. ¿Tú sabes qué hizo el rey? And you know what the king did? ¿Cuánto tiempo tú tienes que irte, Nehemiah? How long do you have to leave for, Nehemiah, says the king. Él le dio el tiempo y se fue. He told him the time and he left. Pero no solamente le dio el tiempo para que se vaya. But he not only gave him the time off to leave. Él le dio cartas para que le den todo lo que él necesita para terminar la pared de Jerusalén. He gave him the letters he needed for the authority so that he could finish the walls of Jericho. I mean, the walls of the city. Ve conmigo a Nehemiah 2:7. Go with me to Nehemiah 2:7. Además, dijo el rey. Dije al rey. Si le place al rey, que se me den carta para que los gobernadores del otro lado del río, para que me franqué en el paso hasta llegué a Judá. Y cartas para Asa, guardador del bosque, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió al rey según la benefica mano de mi Dios sobre mí. Oye. Furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the regions beyond the river, that they must permit me to pass through until I come to Judah, and a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me timber to make beams for the gates of the citadel, which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me according to the good of my God upon me. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te acabo de decir? Are you understanding what I just said to you? Esto es sobrenatural. This is supernatural. Este hombre es un copero. This man is a cupbearer. Y él siente en ayuno y oración. And in fasting and prayer, he feels que tiene que ir a restaurar las paredes de Jerusalén. That he needs to go restore the walls of Jerusalem. Él es un copero. ¿Tú sabes qué es un copero? Un esclavo. He is a cupbearer. You know what a cupbearer is? A cupbearer is a slave. Él es un siervo. He is a servant. Y mientras está ayunando por Jerusalén. And while he's fasting and praying for Jerusalem, él también dice, yo necesito favor sobrenatural. He also says, I need supernatural favor. Porque un copero no le dice al rey lo que él quiere hacer para irse. Because a cupbearer doesn't ask the king
what he needs in order to lead. A un copero se le dice lo que él tiene que hacer. A cupbearer is told what to do. El copero no le dice al rey lo que él quiere hacer. A cupbearer does not tell the king what the king should do. Pero cuando tú tengas ayuno y oración. But when you are in fasting and prayer. Este es el nivel de favor que Dios derrama sobre ti. This is the level of favor that God pours over you. Él le dice al rey, me tengo que ir por una temporada. He tells the king, I have to leave for a such period of time. Está bien, tú te puedes ir. Okay, you can leave. Pero no solamente eso. But not only that. Yo necesito que tú me abras carta para que los gobernadores me protejan en el camino. I need you to also give me letters so that the governors in the region can protect me. Está bien, yo te voy a dar la carta. Okay, fine, I'll give you the letters. Pero no solamente eso. But not only that. Yo necesito que me corten madera para los materiales que yo necesito para hacer el trabajo. I also need you to cut me wood for the beams and the work that I need to do. Está bien. That's fine. Yo, esto no es normal. This is not normal. Esto es como un soldado venía a un presidente y decirle lo que le tiene, lo que él tiene que this hacer. This is like a soldier going up to a president telling the president what to do. Yo te estoy hablando de favor sobrenatural. I'm speaking to you about supernatural favor. ¿Y a dónde salió este favor sobrenatural? Where did this supernatural favor come from? De su tiempo de ayuno y oración. From his time of fasting and praying. Yo decreto sobre ti. I decree over you. Mientras tú cierras este ayuno de milagros y de prodigios. While you close this fast of signs and of miracles and wonders. Que tú vas a recibir un favor sobrenatural en todo lo que tú emprendas de parte de Dios. That you shall receive a supernatural favor over everything that you set yourself to. Levanta la mano ahí donde tú. Raise your hands right where you are. Levanta la mano que yo voy. Hay siete claves que yo te dije que este ayuno te entregó. There are seven keys that I told you that this fasting will give you. Y la número siete es una de las más importantes. And number seven is one of the most important ones. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos favor sobrenatural. We are living in an era where we need supernatural favor. El Señor te dice. And the Lord tells you. Este ayuno te eleva a un nivel de favor sobrenatural. This fasting elevates you to a level of supernatural favor. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo decreto por el poder del Espíritu Santo. I decree by the power of your Holy Spirit. Que tu favor va a causar provisión sobrenatural en todos los que están conectados a este. That your favor will cause supernatural provision over all those that are connected. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of your Holy Spirit. No hay arma forjada en contra de ellos que pueda prosperar. There is no weapon formed against them that can prosper. Tú lo preservas de la muerte. You preserve them from death. Tú le enseñas el camino de su destino. You show them the walk of their destiny. Tú le entregas una unción fresca. You give them a double anointing. Tú le entregas un poder nuevo. You give them a new power. Tú involucras lo sobrenatural. You involve the supernatural. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Reciben favor para otra dimensión y otro nivel. Receive the favor for another dimension and another level. Por el poder del Espíritu Santo. By the power of the Holy Spirit. Ningún plan satánico en contra tuya va a poder prosperar. No satanic plan against you will prosper. Lo establecemos ahora en el nombre de Jesús. We establish it now in the name of Jesus. Alguien dígame. Somebody say amen. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Vamos a levantar la ofrenda de favor sobrenatural. Let us raise the supernatural offering. Favor. Hay favor sobrenatural sobre tu vida.
There is supernatural favor over your life. Ve conmigo a Éxodo. Go with me to Exodus. Oye lo que hace el favor. Listen to what favor can do. Éxodo 3, verso 20 y 21. Exodus 3, 20, 21. Oye la palabra del Señor. Listen to the word of God. Pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con toda mi maravilla que haré en él. Entonces os dejará ir. So I will stretch out my hand and strike Egypt with all my wonders, which I will do in its midst. And after that, we'll let you go. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgan no vayan con la mano vacía. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Sino que pedirá cada uno a cada mujer y a su vecina y a su huésped al alhaja de plata, a alhaja de oro, vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a los egipcios. But every woman shall ask of her neighbor, namely of her two dwells, of her who dwells near the house, articles of silver, articles of gold, and clothing, and you shall put them on your sons and your daughters, so you shall plunder the Egyptians. El favor te entrega la riqueza del mundo. Favor gives you the riches of the world. El favor te entrega la riqueza del mundo. Favor gives you the riches of the world. El trabajo que tú no tenías que tener. The job that you shouldn't have had. Por favor, tú lo vas a tener. By favor, you shall have it. La promoción que tú no tenías que recibir. The promotion that you shouldn't have received. Por favor, tú la vas a recibir. By favor, you will receive it. La conexión que tú no tenías que tener. The connection that you weren't going to have. Por favor, tú la vas a recibir. By favor, you will receive it. Esto es lo que el favor te entrega. This is what favor gives you. Prepara ahí tu ofrenda de favor. Prepare your offering of favor. Nosotros hemos recibido una doble porción de favor en este ayuno. We have received a double portion of favor in this fast. Yo quiero orar por todos los dadores alegres. I want to pray for all the cheerful givers. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios bendiga a mi hermano Roberto que está conectado con nosotros. God bless my brother Robert that is connected with us. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Todos los que están conectados. All those that are connected. Yo decreto sobre su vida. I decree over their lives una doble porción de favor, a double portion of favor, por el poder del Espíritu Santo, by the power of your Holy Spirit. La gloria de Dios se derrama sobre tu vida. The glory of God is poured out over your life. Ningún plan satánico va a poder prosperar. No satanic plan can prosper. Lo establecemos ahora en el nombre de Jesús. We establish it now in the name of Jesus. Lo mejor está por venir para tu vida. The best is yet to come to your life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La gloria de Dios se desata sobre tu vida. The glory of God is unleashed over your life. Recibe favor sobrenatural. Receive supernatural favor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Quick, Joe. Get the plug over here. Hallelujah. Hallelujah. Dios es fiel y te entregará tu doble porción por tu obediencia. The Lord is faithful and he will give you the double portion because of your obedience. Tu obediencia a este ayuno, your obedience to do this fast. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús.
God is faithful. Dios es fiel. Esté a la expectativa de lo que Dios te entregará. Be expecting what God is about to hand you. Because this double portion is powerful. Porque esta doble porción es poderoso. Amen, pastor. Keep flowing. Amen. Dios está haciendo algo sobrenatural. God is doing something supernatural. Le queremos invitar. We would like to invite you. A la conferencia. To our next conference. Dominio por el amor. Dominion by love. No te quieres perder lo que Dios va a hacer. You don't want to miss what God is going to do. Is it October 10th? Octubre 10. Aleluya. Voy a ponerle el afiche. I'll put up the flyer now. Octubre 10, tú no quieres perderte el mover de Dios. October 10th, you don't want to miss out on the move of God. Va a ser algo sobrenatural. It is going to be something supernatural. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios está haciendo algo en estas conferencias. God is doing something in these conferences. Y el que está conectado con nosotros. And he who is connected with us. Que ha venido a la conferencia sabe que esto es sobrenatural. That has come to the conferences knows that this is something supernatural. Por favor, conéctate con nosotros. Please connect with us. Y no te pierda esta conferencia de octubre 10. And don't miss this conference on October 10th. Cada dos semanas el Espíritu me dijo. Every 2 weeks the Spirit told me. Va a haber una elevación. There will be an elevation. Cada 14 días. Every 14 days. Josué fue elevado en el 14 año. Joshua was elevated during his 14th year. José fue elevado. Joseph. La pared de Jericó cayeron en la 14 vuelta. The walls of Jericho fell during the 14th round. Nosotros nos reunimos cada 14 días. And we unite every 14 days. Por favor, no te pierdas lo que Dios está haciendo. Please do not miss out on what God is doing. El dominio del amor será sobrenatural. The dominion of love shall be supernatural. Por favor. Please. Sepáralo en tu agenda. Separate it in your agenda. Dios irá por delante de nosotros haciendo cosas extraordinarias. God will go before us doing extraordinary things. Pastora Gladys, tú quedas encargada de las sesiones en la mañana a partir de mañana. Amen. Yo me voy para la República Dominicana mañana a las 5 de la mañana, voy para el aeropuerto. I set off to Dominican Republic tomorrow at 5 a.m. Dios hará cosas grandes. God will do great things. Voy a venir para atrás con reportes de video. I will come back with reports of videos. Como acostumbramos a hacerlo con todas nuestras. Like we accustomed to do with all of our blessings. Todas las bendiciones que tenemos. All the blessings that we have. Nuestro ministerio es una carta abierta. Our ministry is an open letter. Y todo el mundo puede ver lo que hemos adquirido. Everyone can see what we've acquired. Todos los que vengan conmigo a la República Dominicana van a ver el camión, van a ver la tarima, van a ver el sistema de música, todo. All those that join me in the Dominican Republic are going to be able to see the truck, the ministry truck, the stage, everything that we've acquired. Nosotros somos una carta abierta. We are an open letter. Van a ver la iglesia que vamos a establecer el octubre 13, octubre 4. You're going to be able to see the church that we're establishing October 3rd and 4th.
No hay nada, pastora, que nosotros no le hemos mostrado al pueblo. There is nothing that we haven't shown the people. Pastora, hemos visto a Dios moverse y siempre le mostramos al pueblo a donde Dios está moviendo. We have seen God move in our ministry and we've always shared with the people the move of God. Así que le voy a pedir a la pastora Gladys que nos cierre en oración y si quiere decir algunas últimas palabras. Amen. We're going to close in prayer. And I bless each and every one of your lives. And I just ask that there be nothing that you let the enemy do that can interrupt what God is about to do. Yeah. Que yo bendigo su vida y yo le pido al Señor que cada uno de ustedes no deje engañarse del enemigo. Que nada que el enemigo ponga delante de ti sea suficiente para prestarle atención, porque la bendición que Dios te entrega en este día es una bendición sobrenatural. Because the blessing that God gives you on this last day of fast, beginning tomorrow, is a supernatural blessing. Y hay que creerlo. You have to believe it. You have to be ready. You are now a different person. Tú ahora eres una persona diferente. You are not the same person that you were 14 years ago by the Spirit of the Lord. Tú no eres la misma persona que eras antes por el Espíritu de Dios. Amen. So in the name of Jesus, I bless you. And I ask the Lord to make you a great giant in the spirit. En el nombre de Jesús, le pido al Señor que te haga un gran gigante en el espíritu, that you be able to see the favor of God, the double portion in every area of your life. Que tú puedas ver la doble porción en cada área de tu vida. Heavenly Father, I ask that you bless the people. I ask that you open their eyes. I ask that nothing that the enemy does against them, Lord, that they will pay attention to, because they know your power and they know your greatness. Que nada de lo que la gente tuya, Señor, que el enemigo haga en contra de ellos, que presten atención, porque ellos entienden el gran Dios que sirven. So I ask that you bless them in a supernatural blessing. Que tú los bendigas en una bendición sobrenatural. Go before Matías and purchase of this bus, and if it is for this man to give it to him, then it shall be his. Señor, ve delante de Matías en esta compra de este vehículo, de esta guagua, y si es de pagar, es pagar, y si es de dar gratis, es de dar gratis. Que recibamos todas las bendiciones que tú tengas para nosotros. That we may receive all the blessing that you have for us. We bless the church that is going to be installed. Bendecimos la iglesia que va a ser instalada. Bendigo los pastores nuevos, Natanael y Anabel. I bless the new pastors, Natanael and Anabel. And I ask, Lord, that this be a huge blessing to the entire region. Que esto sea una bendición para toda la región. In the mighty name of Jesus, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amen, pastora. God bless you. We're going to close up with a video. Vamos a cerrar con un video. We will see you guys on the other side. Nos vamos a ver del otro lado. Pastora, you do the live sessions. Amen. From now on.